Hola, soy Aaron Martínez, ilustrador 3D. Mi trabajo abarca distintas técnicas y estilos. Siempre planeo que mis creaciones puedan tomar vida a través de juguetes, pines y stickers. Me divierte combinar elementos realistas con personajes para hacer un contraste entre lo que vemos todos los días y lo imaginario. El diseño 3D se convierte en algo sencillo cuando hablamos de cinema 4D. Puedes modelar a partir de formas básicas, texturizar de manera sencilla, iluminar y renderizar tus diseños en pocos pasos, creando personajes basados en alimentos, objetos cotidianos, personas o criaturas fantásticas. No importa si te interesa el diseño de personajes o no, la técnica utilizada es la misma que te permitirá modelar cualquier cosa que imagines. Dependerá de ti si quieres que tus creaciones tengan boca y ojos. Este Domestika Basics de creación de personajes con Cinema 4D consta de 6 cursos, los cuales te permitirán crear personajes 3D desde cero. En el primer curso conocerás la interfaz del programa, las diferencias entre versiones y las maneras de navegar en el mismo. Aprenderás a crear y modificar objetos, jerarquías y subdivisión de superficies. En el segundo curso haremos una introducción al diseño de personajes. Después haremos los nuestros sin usar referencias, utilizando formas básicas y deformadores. Finalmente jugaremos con simulaciones de objetos blandos y rígidos y después agregaremos color y textura. En el tercer curso trabajaremos con personajes más complejos, creando frutas y verduras. Elegiremos una forma base y modelaremos al personaje por partes. Utilizaremos deformadores para dar diferentes poses a las extremidades. Por último, aplicaremos la herramienta de simetría y agregaremos materiales y luces básicas para darle personalidad a nuestro trabajo. En el cuarto curso aprenderás a seleccionar los objetos y la cantidad de segmentos ideales para crear envases y comida. Les daremos vida agregando ojos, bocas y manos. Luego proyectaremos detalles con vectores. Finalmente utilizaremos la herramienta de puntada y cosido para unir forma. Ya con nuestros personajes listos, haremos una composición para agregar texturas y renderizarlos con el motor físico de Cinema 4D. En el quinto curso trabajaremos con bocetos y síntesis de las formas para empezar a modelar animales y plantas. Crearemos accesorios para agregar personalidad y utilizaremos la herramienta Pose Morph para cambiar las poses y los gestos de nuestros personajes. Para finalizar nuestro sexto curso, crearemos monstruos y humanos. Modelaremos ojos, bocas, narices y accesorios para crear sus personalidades. Para terminar, generaremos materiales y daremos diferentes poses para elegir la que más nos guste. Por último, daremos salida a nuestro render. Para tomar este Basics, deberás tener una computadora con Cinema 4D instalado, de preferencia en su versión R21. Acompáñame a crear personajes 3D con el mejor programa del mundo.